Thank you.
momento de los agradecimientos de la asociación Diego Gómez. Queremos agradecer en primer lugar al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de La Rada, como no, que son quienes financian este ciclo en mayor manera. También queremos dar las gracias especialmente a Fototeca de La Rada, que también nos ayudamos a nutrirnos de nuestro fondo fotográfico. A la parroquia, que nos cede el local, como no, nos cede el órgano, nos cede todo, con todas las bendiciones, como no podía ser de otra manera. Gracias, Diego. Y como no, también a la Ruta del Renacimiento, que este año también ha contribuido a que los anteriores conciertos estuvieran, digamos, magnificados pues, con las visitas que iban a hacer, mirando pues, toda la extra familia de Iglesia. Bueno, y en último lugar, vamos a ver una obra de un compositor que se llama Luis Marchand. Creo que se pronuncia así, pero bueno. Es un autor francés, nacido en Lyon en 1669 y muerto en París en 1732. Era un gran compositor, un gran intérprete de clave a clave y a la órgano, pero tenía un carácter terrorífico. Y ahora verán ustedes por qué. Merece la pena, pues, merece la pena un poco la historia. Con 15 años, ya ven ustedes que eran todos bastante tempranos. Era ya organista en la catedral de Nevers. Más tarde se instala en París. Enseguida, gracias a su talento, se hace organista de varias iglesias. Ya saben ustedes que todos los organistas de las iglesias cobraban pues, por el oficio. Entonces se hace con un montón de parroquias, pero el carácter que tiene es enemistarse con todo el mundo. En primer lugar, con su mujer, de la cual se separa. O sea, no estamos hablando del siglo XXI, sino del siglo XVIII, cuando estábamos ya con estas historias. Riñe con la mujer, riñe con la familia y riñe con los amigos. En 1706 se hace cargo del puesto de organista en la Capilla Real. Lo que pasa es que con la enemistad que tenía con su mujer en ese momento, se separa de ella y entonces, ¿qué sucede? Pues supongo cómo pasa ahora. Todos los meses le tiene que pasar la mitad del dinero que cobra. Y entonces este hombre, con el carácter tan terrible que tenía, se cuenta que estaba en una misa, en la Capilla Real de Versalles. Entonces, en mitad de la misa, dejó de tocar y se fue. Claro, cuando fueron a pedirle explicaciones, dijo, no, desde yo cobro la mitad del salario, así que toco la mitad del oficio. Claro, consecuentemente el rey, pues se pueden imaginar ustedes qué pasó. Le invitaron amablemente a irse del país, por supuesto, al exilio, y gratis. De ahí se va, pues, digamos, un periplo que recorre toda Europa y acaba un poco recalando en Alemania. Allí, pues la verdad, sigue con lo mismo. Sigue con grandes éxitos en la música y con grandes enemistades. Un pequeño cuento que se cuenta es que llegó a tener un pueblo musical fundado. Y cuando llegó el momento de hacerlo, digamos que se echó atrás por el talento que veía en paz. Finalmente, al final, termina de nuevo en Francia y termina ya de una manera discreta pues, su faceta de organista y profesor. De este autor han llegado pocas obras a nuestros días. Y bueno, vamos a comprobar, a ver, ya que las historias que les he contado, al fin y al cabo no podemos comprobar la veracidad o hasta qué punto de todo, de la música sí que podemos estar seguros. Espero que les guste y espero verles a ustedes.